Con 85 años de edad, Luis Adán Canelo Baltodano recuerda su infancia recorriendo las calles de tierra del municipio de Niquinomo, cuna del general Augusto C. Sandino, pero sonríe y destaca el trabajo que se realiza de parte del buen gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Y allá va el general en su batallón, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al chifatón. Y allá va el general bajando este lío, pan y amor le repiten los campesinos del ahorita, pues que estamos en una cosa buena, en una cosa nueva que Dios nos ha mandado. Estamos bien en la calle, estamos viviendo en la gloria, estamos viviendo como se debe de vivir en la vida. Ahora la familia de Niquinomo y sus visitantes caminarán en el concreto hidráulico estampado, que es construido bajo el exitoso programa de calles para el pueblo, en total 3.100 metros cuadrados, cuya inversión es de 8.400.000 córdobas. Esto permitirá al municipio de Niquinomo desarrollar su potencial turístico. Y en este caso, pues, el gobierno central está invirtiendo más de 8.400.000 córdobas en esta obra. Claro que sí, mano, porque era como estaban en esas calles, puro hoyo. Y el gobierno está haciendo buenas cosas, donde quiera, en Managua, aquí, en todos los departamentos. Ha hecho buenas obras y seguirá haciendo. Vamos con él. La iglesia Santa Ana, la casa museo donde nació el general Sandino, son algunos lugares de Niquinomo que presenta a la población que desea encontrarse con historia nacional. Ahora se trabaja en esta obra que estará lista en la próxima semana. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.